Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la. Hemos charlado temas que tienen que ver con la realidad de Jacobacci, con lo que encontramos, con lo que estamos proyectando, con lo que vamos a empezar a trabajar en forma conjunta con el gobierno provincial en las distintas áreas. Una reunión muy productiva. La verdad que nos vamos con. Estamos muy con muchas expectativas de poder, de poder trabajar en forma conjunta de aquí en más en cuestiones que tienen que ver con servicio, en cuestiones que tienen que ver con contención social, en lo que hace, digamos, a lo que necesita una ciudad, ¿no? Nosotros recibimos un municipio en no muy buenas condiciones, entonces tenemos que ordenarlo, tanto en lo que es administrativo y contable, y después obviamente que las distintas áreas necesitan fortalecerse, necesitan una revisión, necesitamos trabajar en obras, necesitamos trabajar en contención social, necesitamos trabajar en servicios. Bueno, son todas cuestiones que hemos charlado con el gobernador y que con muy buena predisposición, como siempre, hemos acordado empezar a hacerlas en forma conjunta, ¿no? Y estamos en este periodo de presentación de proyectos, sobre todo de obras, y obviamente para poder dinamizar todo lo que tiene que ver con la economía local y también para poder empezar a sumar infraestructura, que Jacobacci hace un tiempo largo, digamos, que está carente de estas cosas, ¿no?